تجمعت أستطيع من هذا الرجل هل تجمعتم بعد؟ تملك أستطيع من هذا الرجل هل تسمى الصفتي؟ في سيستم أنت نستخدم فيه؟ يعني لو سيت إسبيتون أنت إكتشف محنة يسمى الظهور ثم أهل تسمى الفلسط ومفدحان Dear Yari, for so long I had been praying for God to bless me with a loving, caring, beautiful, but above all to bless me with a woman that loved him more than everything in the world. And once again, he shows me his faithfulness. The same way that the 9-year-old boy prayed for that remote control car and God provided. Today, without a doubt in my heart, he has answered those prayers. God's timing is perfect. Today, I give him honor and glory for bringing us together. I'm sure right now you're tired, nervous, stressed, but don't worry, mommy. Soon this day will be over. Let's just enjoy it and have fun. Todo lo va a salir bien. I love you from here to Pluto and back. I'll see you at the altar from your future husband, Freddy Urios Tegui. Buenos días, mi amor. Hoy es nuestro gran día y uno de los días más felices de nuestras vidas. Quiero que sepas que nunca he estado más segura. Quiero que sepas que nunca he estado más segura de ninguna decisión que haya tenido que hacer. Me siento tan dichosa y bendecida de formar parte de tu familia. Con la bendición de Dios, hoy reuniremos nuestras vidas junto con nuestros amigos y familia. Desde el principio yo sabía que eras diferente, sabía que serías alguien muy importante para mí. Y a través de ustedes, Él va a manifestar su gloria. Ese es el anhelo, ese es el deseo de Jesús, que cada hogar, cada familia se convierta de esa manera. Si ustedes lo hacen, Dios los va a bendecir. Van a venir luchas, van a venir pruebas como todos los matrimonios, ajustes, diferente carácter, diferente, etc. Pero todo es posible cuando se tiene a Dios. Amiga y tu ayuda idónea para poder cumplir con los propósitos que Dios tenga para nuestras vidas. Prometo siempre estar a tu lado, ya sea en las altas en la gloria de los cielos o en las bajas en el frío de los valles. Y aunque somos dos imperfectos, te prometo siempre estar agarrada de tu mano, juntos siempre luchando. Oh,
honestly, I'm just very glad that I got to be a part of this. Like, I remember you and me, you were one of the first people to talk to me when I went to church. Yadi, please take care of him. He's like a brother to me. So now that makes you like a sister to me too. Honestly, I just want to say congratulations, Freddie and Yadi, and I hope you guys live many years and appreciate each other and have little babies. All right, guys. Mientras crecimos, hemos tenido tantos altibajos en la vida que nos afectaron mucho. Pero como familia lo logramos todos. Y estoy muy agradecida de haberlo compartido con mi hermana. Ella me dio la esperanza, me dio la fuerza para seguir adelante en la vida. Me encanta verla crecer hasta convertirse en una mujer llena de fe y esperanza. Gracias por estar siempre ahí para nosotros. Gracias por orar siempre por nosotros y amarlos incondicionalmente. A mi loca familia. Freddy, por favor, protégela, ámala. Pero sobre todo hazla feliz. Y estoy tan feliz de estar aquí en su día especial. Y les deseo lo mejor. Y espero ver pequeños sobrinos o sobrinas corriendo a todas partes. Te queremos mucho, los queremos mucho y les deseamos lo mejor. Gracias. Sí, va a pasar. Y hoy puedo ser testigo que Dios contestó esa oración y esas palabras. Ese pensamiento hoy se cumple. Y no pudo haber sido con la mejor persona. Porque tú, los tiempos de Dios son perfectos y yo sé que fuiste tú la que Dios tenía para mí. Y yo también prometo frente a nuestros amigos, de nuestras familias, no, en tus momentos difíciles, te prometo ser fiel en el aviso. Dios. Tómense de la mano. Freddy, toma usted a esta mujer cuya mano sostiene como su legítima esposa y promete solemnemente delante de Dios y de estos testigos cuidarla, amarla, defenderla y serle fiel mientras Dios les conceda vida. Yari, toma usted a este hombre cuya mano sostiene como su legítimo esposo y promete solemnemente delante de Dios y de estos testigos a unirse a él y a fin de amarlo y serle fiel toda la vida bajo cualquier circunstancia hasta que la muerte los separe, poniéndose de frente. Quiero que pongan su mano izquierda sobre esta Biblia que representa la palabra de Dios, en cuyo fundamento están todos nuestros principios y nuestra fe. Y levantan su mano derecha hacia el cielo. Freddy y Yari prometen solemnemente delante de Dios, esta iglesia y de mí un ministro de Jesucristo, que se amarán, se respetarán y se prestarán fidelidad el uno al otro durante su vida conyugal. Por cuanto ustedes esto han prometido ante Dios y ante mí, un ministro de Jesús, hoy en este nombre, en el nombre de Jesucristo, los declaro unidos en legal y legítimo matrimonio. Lo que Dios unió, que ningún hombre lo separe.